noches a todos nuestros asistentes de los webinars semanales de Agromin. Muchas gracias por acompañarnos todas las semanas en nuestras redes sociales, tanto del Facebook Live como el canal de YouTube oficial. El día de hoy abordaremos el tema Cerro Verde trabajando con la agricultura a cargo del señor Pablo Alcázar Zuzunaga, gerente de Asuntos Públicos y Comunitarios de Sociedad Minera Cerro Verde. Permítanme presentar a nuestro expositor. El señor Pablo Alcázar es administrador de empresas, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Santa María, con diplomado y estudios de posgrado sobre desarrollo sostenible, marketing social y responsabilidad social. Asimismo, cuenta con estudios sobre descentralización en Kennan Institute de la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos. Ha sido presidente de la Comisión Ambiental de Arequipa, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa y actualmente es presidente del Comité de Minería de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, presidente de la Asociación Cerro Verde y gerente de Asuntos Públicos y Comunitarios de Sociedad Minera Cerro Verde por más de 15 años. Señor Alcázar, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos esta noche y lo dejamos con su ponencia. Adelante, por favor. Muy buenas noches con todos. Quiero en primer lugar agradecer la deferencia por la invitación de Agromin. Un saludo al ingeniero Rómulo Mucho, a Rosa Sánchez, quien me ha tenido la amabilidad de presentarme. Hoy día vamos a hablar sobre cuál es la relación de Cerro Verde con la agricultura. Pero antes de eso, me voy a permitir hacer una breve introducción de lo que es Cerro Verde, ¿no? Cerro Verde es una de las principales productoras de cobre y molibdeno del Perú y operamos en la ciudad de Arequipa. Como pueden ver ustedes ahí en la ubicación, Arequipa es una ciudad, una región ubicada en una zona muy desértica, es casi el final del desierto de Atacama. Y el desarrollo de nuestras actividades, como las actividades productivas y también las actividades industriales y agrícolas, requieren la utilización de un recurso muy importante que es el agua, ¿no? Nuestra reciente expansión, hablo del año 2016, no fue el primer reto que hemos afrontado. Antes tuvimos una expansión en el año 2006 de sulfuros primarios, que fue uno de los objetivos de la privatización de Cerro Verde hacia el año 1994. Se hicieron diversos estudios de factibilidad que mostraban que tal expansión no era posible debido a que no había un suministro de agua y de energía adecuados, ¿no? La solución propuesta fue regular agua que se perdía en el Océano Pacífico a través de la construcción de represas y así dimos inicio a lo que denominamos el círculo virtuoso del agua. Antes de continuar con este tema que, digamos, es la parte central de la presentación. Aquí hay una foto y ustedes pueden ver los volcanes. Ahí al fondo está el Misti, a la izquierda está el Chachani y a la derecha el Pichu Pichu, que casi no se ve. Cerro Verde está metido en medio de esta naturaleza, que es una naturaleza agreste, hermosa, los volcanes, la cordillera de los Andes, y hacia abajo de ellos está el valle de Arequipa. Como ven, a esto le llamamos nosotros la campiña arequipeña, donde hay una cantidad importante de hectáreas de terreno cultivado, que se cultiva fundamentalmente productos de pan llevar, ¿no? En Arequipa, agrícola, en términos, estoy hablando de Arequipa, provincia propiamente dicha o ciudad, que proporciona
productos, digamos, para ganado lechero, pero también productos de pan llevar para consumo humano. En medio de esto, esta naturaleza hermosa, recuerdan que no hemos puesto una lámina de Cerro Verde, la situación geográfica de Cerro Verde es una situación sui generis, puesto que estamos muy cerca, digamos, de una ciudad que tiene alrededor o más de... En términos técnicos y tecnológicos, así como nuestro relacionamiento social, es sumamente importante. Los cuidados ambientales que tenemos para la operación son sumamente importantes, dado que tenemos una cercanía con la ciudad, ¿no? Además, tenemos también todo un proceso de trabajo ya de muchos años con la ciudadanía arequipeña, con las áreas de influencia directas de Cerro Verde y con las indirectas. Esto en materia de varios elementos que conforman un rompecabezas que hace pues que se dé un relacionamiento adecuado. Nosotros trabajamos desde lo que es apoyo a la educación, hemos tenido proyectos importantes en términos de lo que es capacitación de profesores, mejoramiento de infraestructura educativa, etcétera, etcétera. Este año que estamos en una situación compleja dada la pandemia, no hemos abandonado ese esfuerzo y estamos colaborando con el programa Aprendo en Casa, ¿no? Hemos trabajado con el Instituto Apoyo estamos trabajando con ellos y con Empresarios por la Educación, trabajando videos para que puedan ser videos interactivos que los niños puedan ver a través de las redes sociales o a través de la televisión abierta a nivel nacional. Nuestra responsabilidad social en términos de la parte educativa ha sido desde un principio muy importante y lo seguirá siendo. En términos de salud también venimos trabajando muchos años, pero obviamente, especialmente este año, hemos tenido un reto muy importante como compañía. Hemos invertido una muy buena cantidad de dinero en lo que son pruebas rápidas, en lo que son cilindros de oxígeno. Hemos comprado e instalado en el hospital Honorio Delgado una planta de oxígeno, una planta generadora de oxígeno. Colaboramos permanentemente con los centros de salud de las áreas de influencia directas, también con el comando COVID de Arequipa. Es decir, una serie de retos que hemos venido trabajando en el tiempo, pero que, digamos, este es un momento atípico, pero tenemos un plan adecuado a lo que es el tema salud. Y por último, tenemos una generación de procesos tan importantes como es el apoyo a la pequeña y microempresa en términos de capacitación, pero también de equipamiento y, por qué no, de especialización y manejo de mercados, con un éxito interesante en lo que son nuestras áreas de influencia directas. Tenemos programas globales, como es el programa Dream Builder, que es un programa de capacitación para pequeños empresarios. Fue creado inicialmente solamente para mujeres, sin embargo, hoy día tenemos también hombres participando en este programa. Este programa, y aprovecho de esto para mencionar, este programa es de Freeport McMoRan. Freeport McMoRan es nuestro principal accionista, y ellos hicieron un convenio con la Universidad de Thunderbird en Arizona, y este programa es un programa interactivo a través de internet que permite
hacer un curso sumamente llevadero, fácil, pero que logra, después de cumplir todas las etapas, logra que una persona o un empresario pueda, en primer lugar, aprender todas las características para la administración de un pequeño negocio, desde los temas contables y administrativos, sale con un plan de negocio y hace poco hemos incluido un módulo financiero para que también tengan un buen manejo de las finanzas. Este es un programa que actualmente en el Perú tiene más de 5.000 o 6.000 personas tomando este curso. Solamente en Arequipa tenemos 1.000 y tantos graduados. En fin, es un programa sumamente interesante. Y dentro de esto que llamamos generación de ingresos, está pues la agricultura. Para darle un mayor nivel de conocimiento a los asistentes a esta conferencia, Arequipa tiene la campiña arequipeña, que está dentro de la provincia de Arequipa, digamos la agricultura que está cercana a Cerro Verde, y a pocos kilómetros, quizá en auto a unos 40 minutos, 45 minutos, está la irrigación de La Joya. Es una irrigación importante que tiene alrededor de 10.000 hectáreas de terreno cultivado, que ellos también cultivan pan llevar, pero también están en un proceso de cambio interesante hacia productos de exportación, hacia agroindustria. Entonces, en esta realidad es en la que opera Cerro Verde, una de las principales productoras de cobre del Perú. Tenemos nosotros el privilegio de tener, entre las dos plantas concentradoras que tenemos, el complejo de concentrado en términos de capacidad de producción, el complejo de concentrado más grande del mundo, ¿no? Entonces, es una operación importante y como tal, y además la filosofía de la compañía es una filosofía de tener un excelente relacionamiento con las áreas de influencia, con los grupos de interés, por una razón de responsabilidad social y filosofía corporativa real, pero también porque un negocio de esta magnitud tiene la obligación de compartir, digamos, su éxito a través de la mejora de calidad de vida de sus vecinos. Entonces, sigo adelante con la presentación. Operamos con altos estándares de seguridad y protección del medio ambiente, procurando el bienestar de las comunidades aledañas a nuestras operaciones bajo un enfoque de desarrollo sostenible. Hemos identificado, junto con nuestros actores, bajo un esquema de multiactor, hemos identificado desafíos para la gestión integrada de los recursos hídricos y asumimos para esto una gestión estratégica, ¿no? Procuramos el diálogo con el Estado, la sociedad civil, la población y los actores involucrados para la atención de las necesidades conjuntas. Con esto quiero mencionar, y lo dije en la primera o segunda lámina, que Arequipa, una zona desértica, con déficit en algún momento de recurso hídrico, con el concurso de la sociedad en general, de la empresa, del Estado, y con buenas ideas y sobre todo con la intención de la gente en general, de a todos los que me he referido, de empujar por el desarrollo de una región, es que hemos logrado hitos importantes en el manejo hídrico que no hacen otra cosa que generar bienestar para la gente y darle una continuidad al desarrollo de Arequipa. Es algo que le podemos llamar con orgullo un real desarrollo sostenible para Arequipa. El pilar de esto es lo que hemos llamado el círculo virtuoso del agua,
Ahora, si me permiten, les voy a compartir un video que toma unos pocos minutos para centrar un poquito la exposición. La naturaleza nos da agua. El hombre la purifica. Y el río se limpia para alimentar a Arequipa. ¿Y cómo todo esto se conecta? Con el círculo virtuoso del agua. Una conexión entre el agua y Arequipa, su gente, la agricultura, la industria y el río Chili. El círculo virtuoso del agua une tres importantes obras de infraestructura hídrica que optimizan este indispensable recurso. Las represas Mapután y Pillones incrementan el almacenamiento de agua que permite un balance hídrico necesario en tiempos de sequía. El sistema de tratamiento de agua potable, la Tomía 2, permite que más de 300.000 arequipeños tengan agua en sus hogares. Y el sistema de captación y tratamiento de aguas residuales, la Enlosada, retira los desagües de Arequipa Metropolitana, que antes eran vertidos al río Chili. Mediante un proceso biológico, la Enlosada trata el 99.5% de las aguas residuales, recuperando el río y favoreciendo el desarrollo de la agroindustria arequipeña. Este es un proceso eficiente, moderno y beneficioso para todos. Y es un modelo de gestión de trabajo conjunto entre autoridades, sociedad civil y la empresa privada. Muy bien, entonces vamos a entrar a detallar un poco más este que es un proceso, un trabajo que se resume en un video de 2 minutos, pero que ha sido un trabajo de probablemente 15 o 16 años. Arequipa tiene una gran virtud. Como ustedes saben, Arequipa es una ciudad de gente sumamente emprendedora. Hacia los años 60, 59, 60, Arequipa sufrió 2 terremotos. Y a consecuencia de ese terremoto quedó devastada, pero los grandes arequipeños de ese momento vieron en esto una oportunidad de dar un salto adelante. Entonces fue que se creó la Junta de Rehabilitación y Desarrollo de Arequipa, que una de las grandes obras que hizo fue comenzar a trabajar el sistema regulado de represas de Arequipa. Nosotros en Arequipa tenemos 2 sistemas. El sistema regulado, que es un sistema que es el sistema del río Chili, que nace entre el Misti y el Chachani, viene de las alturas de Arequipa hacia la ciudad de Arequipa. Y tenemos el sistema no regulado aún, aunque ya tiene alguna represa, que más bien es de la vertiente oriental. Así que nosotros hacia el año 2003-2004 ya pensábamos en una expansión. Cuando se hace la privatización de Cerro Verde, que pasa de ser Minero Perú a Sociedad Minera Cerro Verde, lo que pensó el gobierno de ese momento y los empresarios que acometieron esta inversión fue que se requería una empresa que llevara adelante inversiones importantes de capital, además de un manejo tecnológico de punta y llevar a un estado distinto a Cerro Verde, una empresa con muchísimo potencial, pero que en ese momento, digamos, por los temas que mencionaba, no se dieron. Entonces, en el año 2003-2004 ya pensábamos en la primera expansión de Cerro Verde. Pasamos de procesar solamente cátodos de cobre a la segunda etapa, que son los sulfuros primarios. Para eso requeríamos de más agua. Entonces,
al requerir de más agua, comenzamos a hacer una evaluación y logramos constatar que en las zonas altas de Arequipa, en este sistema regulado a represas, había una oportunidad de almacenamiento de agua interesante, que en ese momento, en las épocas de avenidas, que son en el verano en Arequipa, desde el mes de diciembre hasta el mes de marzo o de enero, abril, gran parte de esta agua se iba y se perdía en el mar. Entonces fue que propusimos la construcción de la represa de Pillones. Ahí pueden ver en la foto superior el espejo de agua de la represa de Pillones. La represa de Pillones es una represa que está en las zonas altas de Arequipa. Hicimos un convenio con la empresa EGASA, la generadora eléctrica de Arequipa, que es una empresa paraestatal, y la construimos de manera conjunta. Y en segunda alternativa, luego de algunos años, encontramos otro lugar e hicimos la represa de Bamputane, también en un acuerdo con EGASA. Y luego, aunque no servía directamente a la zona donde Cerro Verde opera, hicimos otra represa. Esta fue con el gobierno regional, la represa de San José de Usuña en la zona oriental de Arequipa. Finalmente, logramos pues incrementar la capacidad de estos embalses de la zona regulada de Arequipa en 135 millones de metros cúbicos de agua. Antes de pasar a esto, un poco de detalle sobre esto, porque es importante conocerlo. En ese momento, las represas de Arequipa, en un buen año de almacenamiento, nos daban alrededor de 200 millones de metros cúbicos. Esto abastecía el sistema eléctrico de la ciudad, porque EGASA tiene una red de hidroeléctricas en toda la zona regulada que permite generar energía para Arequipa. De otro lado, el servicio que daban estas represas existentes daban la oportunidad de tener la operación de una planta de agua potable, la planta La Tomilla se llama, que está en la zona de Caima, que da servicio a la ciudad de Arequipa, y también daba servicio, para regar toda la agricultura arequipeña, ¿no? La agricultura que está en la provincia de Arequipa. Y también Cerro Verde tomaba una pequeña parte de esa agua. Entonces, con esta alternativa que encontramos y el trabajo conjunto con EGASA, logramos incrementar la capacidad de producción de energía eléctrica para Arequipa en primer lugar. En segundo lugar, logramos tener una dotación de agua excedente que permitía o que permitiría en los siguientes años generar proyectos en favor de la ciudad. Y también permitía, obviamente, hacer nuestra primera expansión de operaciones. Hoy día Arequipa, en su punto más alto de almacenamiento de agua, por estas inversiones que hizo Cerro Verde y algunas otras que se han hecho después, hoy día tiene 400 millones de metros cúbicos de almacenaje de agua con respecto a los 200 que tenía antes del año 2005. ¿Eso qué significa? Significa que hoy día nosotros pensamos en una campaña bianual de agua, es decir, que con las represas full
nosotros podemos trabajar todas nuestras actividades, consumo humano, industrial y agrícola, prácticamente para 2 años. Antes de esto era una campaña anual solamente. Muy bien, se hizo esto, permitió que la compañía hiciera su expansión, que esta expansión será motivo de otra conferencia. Esta expansión generó muchísimo beneficio en términos de empleo, en términos de desarrollo económico para la región, en términos de generación de negocios y de una economía paralela que generó tecnología, puestos de trabajo, logística, etcétera, que fueron sumamente importantes para Arequipa. Pero voy directamente al tema agua. Les dije que estas represas permitían permitirían hacer proyectos futuros. Uno de los proyectos más importantes que acometimos en ese momento fue el sistema de tratamiento de agua potable de Arequipa, que incluye una bocatoma en las zonas altas de Arequipa, a la 3.500 metros, una tubería aérea, un pique vertical y un túnel subterráneo, la planta de tratamiento propiamente dicha y las líneas de conducción primarias y secundarias. Esta planta está ubicada a 2.850 metros sobre el nivel del mar. La ciudad de Arequipa es una ciudad que está y que fue fundada en la zona de San Lázaro, y que eso está muy cerca a la Plaza de Armas de Arequipa. Esa zona debe estar a unos probablemente 2.300 metros sobre el nivel del mar. Y la planta de agua potable que les hablé, que existe desde el año 1960, la Tomilla, está ubicada a 2.400. Entonces, toda la población que está debajo de 2.400 metros está atendida por esa planta, la Tomilla. Pero Arequipa ha ido creciendo en el tiempo. En los últimos 30 o 40 años ha crecido muchísimo, y precisamente ha crecido en las zonas altas, entre los 2.400 y los 2.800 metros. Ahí en Arequipa hoy día hay más de 300.000 a 350.000 personas. A lo largo de toda esta franja, a las faldas de los volcanes, ¿no? Desde la zona del cono norte hasta el cono este. Esta gente o estas familias, hablando del año 2008, 9, 10, no tenían servicio de agua potable. ¿Cómo se servían de agua? Los que tenían la mejor disposición del servicio en ese momento recibían el agua en piletas, ¿no? La compañía de servicios de agua de Arequipa, SEDAPAR, les daba servicio con un sistema de bombeo desde su planta La Tomilla a algunas poblaciones que o tenían servicios en pileta o en reservorios. Pero obviamente el sistema eléctrico de bombeo es sumamente caro y muy complejo. Entonces llenaban los reservorios y estos reservorios les servían para su uso doméstico, pero comenzaban a usar el agua desde las 5 de la mañana y a las 7, 8 de la mañana ya no tenían agua. Tenían que reservar el agua en bidones, baldes, etc. Y una característica del agua potable es que debe ser un agua entubada y debe llegar al consumidor directamente. En el momento que uno lo pone en un bidón, y sobre todo si tiene que ser transportado y en una zona abierta, deja de ser agua potable porque se contamina. Otros recibían agua a través de camiones cisterna.
Entonces, realmente una situación muy difícil, muy compleja, que, digamos, hablando de calidad de vida, no era un tema aceptable ni para Arequipa ni para nosotros como Cerro Bajo. Entonces, tras un trabajo intenso que ocupó las tres ramas, digamos, del trabajo de desarrollo sostenible. La primera fue el planteamiento de la necesidad que surgió no de una idea de la compañía, surgió de una comunidad de ideas entre la población, las autoridades y la compañía. Tuvimos varias reuniones de trabajo y se llegó a la conclusión de que, dada la expansión de Cerro Verde, era sumamente importante invertir en operaciones que tuvieran trascendencia, en proyectos que fueran más allá de la actividad minera y que efectivamente tuvieran la característica de cambiar la vida de la gente. Así que construimos esta planta, que se inauguró en el año 2011. Esta planta hoy día beneficia a más de 300.000 personas, tiene una red de tuberías, bueno, la tubería matriz y el pit vertical y los canales subterráneos llevan el agua por la cordillera y debajo de la cordillera por más de 6,5 kilómetros. Pero la red de tuberías matrices que llevan el agua hacia el cono norte y cono este es una red de más de 50 kilómetros. Esta planta está en pleno funcionamiento y dando servicio en este momento. La planta ya fue donada y transferida hace varios años a SEDAPAR. También una empresa del Estado con la que trabajamos este proyecto. Este proyecto lo financió y lo construyó Sociedad Minera Cerro Verde, pero hoy día lo opera SEDAPAR. La inversión de este proyecto fue de $120,000. Aquí tenemos algunas vistas de esta planta, como ven, sobre todo en la segunda vista, está a los pies ya del volcán Chachani. Este volcán tiene más de 5.000 metros. Aquí estamos a 2.800 y la toma de agua está a 3.400 más o menos. Luego, y un paréntesis, como ven, todos estos procesos están amarrados a una filosofía de negocio. Nosotros necesitábamos trabajar una segunda expansión, ¿no? El depósito que tiene Cerro Verde es un depósito muy grande, pero que requiere de grandes volúmenes de inversión y tecnología para procesarlo y ser rentable. Entonces, seguimos adelante con nuestras ideas innovadoras en términos de cómo manejar el agua en Arequipa. Cuando hicimos el proyecto nosotros de la planta de tratamiento de aguas residuales, se hizo, como les mencionaba, con una intervención muy activa de la sociedad civil organizada y de las autoridades. Entonces, en ese momento se pensó y se plasmó en un documento que, dado que la expansión de Cerro Verde iba a hacer crecer muchísimo la producción, esto iba a tener un correlato en el canon minero. En consecuencia, el canon que iban a recibir las municipalidades iba a ser muy interesante y tenían el financiamiento suficiente para construir una planta de aguas residuales. Pasaron los años y por diversas razones que no vale la pena en este momento y no me toca a mí comentar, no se hizo. Entonces, viene la segunda expansión de Cerro Verde, año 2014. Pero ya 2 años antes estábamos
viendo y se requería también una cuota adicional de agua. Entonces vimos como una oportunidad de ganar-ganar para Arequipa y para Cerro Verde la oportunidad de construir una planta de tratamiento de aguas residuales. En ese momento el río Chili tenía una descarga de desagües sin tratar de más o menos el 90 o 92%. Solo existía una planta de tratamiento que se llamaba la planta de Chilpina, administrada por SEDAPAR, pero todos los demás colectores de desagües de Arequipa descargaban en la zona sur de Arequipa hacia los distritos de Sachaca, Tiabaya, Hunter, Uchumayo, y terminaba esto en La Joya, los desagües de Arequipa. Entonces, el agua del río Chili era un agua sumamente contaminada. Entonces, fue ahí que comenzamos este reto. Fue un reto muy grande porque no solamente aquí se hablaba de inversión, sino la parte técnica y la parte tecnológica, la situación geográfica de la planta y la responsabilidad que significa el manejo de las aguas residuales de Toya. Y les decía que esto era ganar-ganar porque un porcentaje de esas aguas residuales tratadas son usadas para la operación de Cerro Verde. Es uno de los casos emblemáticos a nivel mundial. Son muy pocas las operaciones que han tenido esta idea a nivel del mundo y probablemente en Latinoamérica quizás seamos la única. Reviste una serie de desafíos técnicos diarios, pero nos da la gran satisfacción de haber recuperado el río Chili. La inversión en esta planta fue una inversión de aproximadamente 500 millones de dólares. Esta se llama la planta enlosada, pero también no es una planta, es un sistema de tratamiento. Hay una red de tuberías que recogen los desagües de Arequipa. Los colectores que antes caían al río Chili son captados en esa red de tuberías y se llevan a unas plantas de pretratamiento. Tenemos 5 plantas de pretratamiento, luego una estación de filtrado y bombeo para llegar a la planta, la enlosada, que es la planta de tratamiento, ¿no? Entonces, es un complejo de tratamiento de aguas residuales que no es un sistema que solamente trata primariamente las aguas, sino, como les dije, las filtra y luego tiene un tratamiento bioquímico que permite, bajo un sistema biológico, hacer un tratamiento de estas aguas. Ya nosotros, por experiencia propia y que la pueden vivir los vecinos de Arequipa, del río Chili aguas abajo, pueden constatar que el río ya es un río con vida, transparente. Ya han aparecido especies como el bagre, uno puede ver aves ahí, hasta truchas hemos encontrado en el río. Ya está recuperando su vida biológica. Las mediciones que hacemos permanentemente de la calidad del río son impresionantes. Solamente menciono uno de los parámetros. Uno de los parámetros es el, la cantidad de microbios que tenía, de bacterias que tenía el río, que de acuerdo a la norma deben estar, no estoy seguro de esta cifra, pero bajo 5.000, el río Chili tenía 3 millones. Así era la diferencia, ¿no? Y hoy día estamos en el orden de 1.000. O sea,
En realidad, se ha recuperado el río Chilit, es un proceso largo, ya vamos en este, esta planta se inauguró en el 2016, o sea, ya es cuarto año que se opera, pero la recuperación es clarísima, ¿no? Esta planta, este sistema es operado por Cerro Verde, pero en un convenio con SEDAPAR. Muy bien, entonces, ustedes saben que no hay actividad humana sin agua, y sobre todo la agricultura. Entonces, esto nos ha permitido a nosotros trabajar, veníamos trabajando con la agricultura años antes, en varios proyectos, básicamente capacitación, proyectos de asistencia técnica, etcétera, pero esta vez nos permitió la construcción de esta planta ofrecer al agricultor un agua de calidad, un agua que permita mejorar sus cultivos, un agua que permita exportar productos y un agua pues que valía la pena tratarla con como se merece, ¿no? Entonces, ahí es que trabajamos con los agricultores desde las zonas de Tiabaya, Uchumayo y La Joya, a la zona de Yarabamba. Hasta el momento venimos trabajando más de 72 kilómetros de canales e infraestructura de riego. También hemos invertido en bocatomas, desarenadores, medidores de caudal, tomas de riego, entre otros. Esta es una foto de la bocatoma Socosani, que aquí también hemos hecho una innovación. En la época de lluvias en Arequipa, el río arrastra muchísimo lodo y también árboles y todo que viene de las zonas altas y llega a esta zona que es la zona donde se reparte el agua hacia la irrigación de La Joya y se colmata, y se llena de piedras, árboles, etcétera, etcétera. Entonces, esto anteriormente, y bueno, y en el verano, en febrero, en plena lluvia, las irrigaciones abajo de la bocatoma se quedaban sin agua. Entonces, como pueden ver aquí, hemos construido en la bocatoma, además de haberla mejorado, hemos construido un sistema de garzas. Son garzas electrónicamente manejadas, mecánicamente manejadas, con un sistema electrónico que permiten hacer una limpieza sin que tenga que entrar gente a esta zona, porque había gente que entraba aquí para tratar de limpiar con riesgos personales tremendos. El agua, en época de avenida sube 2 metros y medio, 3 metros, llegando casi hasta la base de la zona donde está parada la gente. Entonces, con este sistema se puede hacer un trabajo adecuado y sin riesgo para las personas. Estamos trabajando permanentemente en la innovación y en la promoción agropecuaria. Trabajamos con distintas instituciones de Arequipa y de fuera de Arequipa en la asesoría y mejoramiento de cultivos para los agricultores en varias zonas de nuestras áreas de influencia. Estamos trabajando también con ellos en los cambios de cultivos, ¿no? Tratar de generar cultivos que sean más rentables, que sean posibles de ser exportados. Por ejemplo, acá lo que están viendo es un módulo GAP construido por nosotros para la adecuada selección, presentación y certificación de los productos de exportación en La Joya. También estamos trabajando parcelas demostrativas con tecnología distinta de una infraestructura de riego distinta, con éxito. Hemos hecho ya el anteaño y el año pasado un estudio para hacer el cambio de sistema de riego en La Joya. Es un estudio grande porque ahí estamos hablando de 10.000 hectáreas, tienen un canal madre
y varios kilómetros de canales. Entonces ahí este estudio involucra una serie de cambios de infraestructura y tecnológicos que va a tomar seguramente algún tiempo que se vayan implementando, pero que los agricultores han recibido con mucho entusiasmo y están trabajando en ese sentido. Esto permite también el agua limpia, tener animales más sanos. Trabajamos con ellos campañas de dosificación de ganado y el tema de la alimentación. Este modelo de trabajo de Cerro Verde para aportar al desarrollo ha sido reconocido por diversas instituciones. Solo menciono dos de ellas: el Premio a la Excelencia Corporativa de la Secretaría de Estado de Estados Unidos por sus operaciones transparentes en la gestión de la enlosada. La enlosada es la planta de tratamiento de aguas residuales. Y el certificado azul que otorga la autoridad ANA, la Autoridad Nacional del Agua, por su aporte a la gestión de recursos hídricos. Muy bien, y antes de terminar, mencionarles que este es un trabajo que no hubiera sido posible sin la voluntad de la gente, de las personas en Arequipa, de los empresarios, de los agricultores, de las empresas que han hecho convenios con nosotros para ya sea las plantas de agua y de aguas residuales o lo que son las represas, las autoridades que en su momento han tenido que trabajar intensamente con nosotros para los permisos, los acuerdos, etcétera, etcétera. Y dejo para el final, pero que creo que es la parte más importante, la sociedad civil de Arequipa, la sociedad organizada que acogió ideas, que propuso ideas, planteamientos, que de una manera responsable se manifestó en su momento y que nos sentamos durante muchísimas horas a buscar alternativas de solución a algunos problemas en torno al servicio de agua para Arequipa, pero sobre todo en torno a la mejora de calidad de vida. Y qué mejor manera de mejorar la calidad de vida que con un agua de calidad y un río limpio que hoy permite tener una esperanza de tener una agricultura de gran expectativa en cuanto a su calidad y a su exportación. Tiene la posibilidad de generar, mejorar consolidar una gastronomía de primer nivel como es la arequipeña, consolidar el turismo, abrir una brecha de trabajo y de desarrollo al borde del río Chili, que antes era imposible de pensar que se hiciera algo así, y cómo no, porque significa muchísimos puestos de trabajo, significa muchísimo desarrollo económico. Justamente el día de ayer estábamos revisando en un foro minero la participación que tiene la minería en Arequipa a nivel del Producto Bruto Interno como promedio de los últimos 10 años. Esto fue en el foro del EITI, en el informe de transparencia, que es una excelente práctica que tienen las empresas mineras y el gobierno peruano. La intervención es mayor al 40% del PBI en la economía regional. Y en términos de lo que es generación y movimiento económico, es tremendo. Entonces, lo dejo para el final, pero debo remarcar que esta iniciativa, que fue una iniciativa directamente para mejorar los servicios de agua, ha traído como consecuencia todos estos beneficios que son fundamentales para el futuro de nuestra región, y en especial como estamos en Agromín, para la agricultura y para la minería, que se dan la mano a través del agua, se dan la mano a través del río Chili,
y esto nos permite pensar en un futuro de desarrollo para ambas actividades en nuestra región. Muchísimas gracias. Señor Cácer, muchísimas gracias por su importante conferencia. Y realmente, bueno, permítame ahorita darle el pase al ingeniero Rómulo Mucho antes de proceder a las preguntas que tenemos de nuestros participantes, de nuestros asistentes que nos están siguiendo ahorita por las redes. Ingeniero Rómulo Mucho, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, Pablo. En primer lugar, felicitar a Pablo por su excelente trabajo con todo su equipo para esa conexión, esa compatibilización con la sociedad de Arequipa y también del Perú. Un excelente trabajo digno de imitar para las empresas mineras. Y segundo, agradecer y felicitar también por la excelente presentación de esta noche. Realmente la experiencia que nos comparte es un modelo a seguir. La experiencia que nos comparte que los mineros, las empresas mineras, ¿no?, cómo hoy día trabajan con su entorno, creo que es el camino a seguir para seguir, digamos, promoviendo y proponiendo que la minería sí sigue siendo una oportunidad para reactivar la economía peruana hoy devastada por la pandemia, ¿no? Así que muchas gracias y bueno, pues no me queda más que siempre de parte de Agromín, esta propuesta de Agromín que también va avanzando bastante. Hemos tenido bastantes ponencias, compartir experiencias de muchas empresas mineras, de muchas empresas agrícolas, emprendimientos agrícolas a nivel de país, lo cual nos enriquece y vamos conociendo mucho más de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, Rosita. Gracias. Gracias, Pablo. Muchas gracias, ingeniero. Rómulo, mucho por la confianza de habernos invitado y muy agradecido y además satisfecho de que exista una institución como Agromín que resalte precisamente a dos actividades que tienen que trabajar de la mano para el desarrollo del Perú. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor Casa. Le formulo la primera pregunta que hemos recibido a través de nuestras redes. El señor Alfredo Trinidad, de AgroPerú Noticias. Dice, buenas noches, señor Alcázar, por expuesto la conveniencia armónica que ha logrado Cerro Verde con Arequipa y las poblaciones de su ámbito de influencia, ¿se debe básicamente al manejo y la gestión de los recursos hídricos? ¿Qué podría responderle al respecto? Bueno, claro, esta exposición se ha basado en eso, pero al comienzo de la exposición también hablé de otros componentes, ¿no?, que tienen que ver con lo que hoy día se llama cierre de brechas, que anteriormente le llamamos nosotros lo que es, el abastecimiento de las necesidades básicas de las personas, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos hace varios años en esta labor de trabajar con las áreas de influencia en lo que es cierre de brechas. Sin embargo, sí, un componente sumamente importante del relacionamiento, no solamente con las áreas de influencia directas, que son los distritos que he mencionado, sino con toda la provincia de Arequipa, como una columna vertebral que atraviesa toda la provincia, es el río Chili. Y esto nos ha permitido, pues sí, acercarnos muchísimo a la población, porque se ha logrado, como mencionaba, una mejora en la calidad de vida significativa, pero también alrededor de estos proyectos ha habido pues todo un proceso de diálogo, de conversación, de intercambio, de discusión, ¿por qué no?, que ha enriquecido la relación con Arequipa, ¿no? Entonces, en realidad es parte de un todo, pero es una cosa significativa y muy importante para el trabajo que viene haciendo la compañía en términos de relaciones con la ciudad de Arequipa. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta del señor Manuel Bernales. Señor Alcázar, ¿qué haría Cerro Verde para que, con base en su experiencia, pueda contrarrestar los discursos antimineros? ¿Qué podría responder?
Bueno, en realidad, no quisiera detenerme un poco en los temas negativos, por decirlo de alguna manera. Lo que se dice mucho, y creo que en algunos casos con razón y en otros no tanto, es que debemos comunicar mejor, ¿no? Entonces, el comunicar mejor implica no solamente poner la información a disposición de la gente, sino significa saber escuchar también, ¿no? Entonces, como mencionaba, este proceso de diálogo es fundamental. Siempre va a haber gente que tenga ideas distintas y que deben ser ideas que deban ser sometidas a debate, deben ser sometidas a un análisis correspondiente, pero que no entorpezcan el desarrollo, no hablo de las empresas mineras, sino el desarrollo del país, ¿no? Entonces, en esa, si son ideas que puedan ser evaluadas y analizadas, bienvenidas, las tenemos la responsabilidad de ser receptivos, de ser analíticos como empresas mineras y de buscar soluciones innovadoras que vayan en favor del desarrollo, en favor del medio ambiente, en favor de la economía del país. Entonces, yo creo que todo esto hay que saberlo presentar, saberlo exponer. Y, claro, la mejor manera de demostrar que se puede hacer una minería responsable, una minería limpia, una minería totalmente favorable para el país, es mostrando las cosas que se pueden hacer. Y gracias a Dios nosotros podemos mostrar estas tres cosas que hemos mostrado: un sistema de represas, una planta de agua potable y una planta de aguas residuales al servicio de la agricultura y de la minería en Arequipa. Tenemos otra pregunta del señor José Luis Yacho Rivera. Dice, el aporte de Cerro Verde en Arequipa es muy considerable, ¿no? Han desarrollado diferentes proyectos de asistencia técnica y proyectos productivos. ¿Hay todavía un cuello de botella a superar, que es la promoción de sus cadenas en la ciudad de Arequipa? ¿Qué se puede hacer al respecto, señor Alcázar? ¿Qué podría responderle? ¿La promoción de qué, perdón? ¿No escuché esa parte? Claro que sí. Dice, han desarrollado diferentes proyectos de asistencia técnica y proyectos productivos. Todavía existe un cuello de botella a superar. ¿Qué se puede hacer para promocionar sus cadenas en la gran ciudad de Arequipa? Ah, ok. Bueno, imagino que se refiere a las cadenas productivas. Bueno, ese es un reto a nivel nacional, ¿no? Ojo, yo no soy un experto en agricultura. Hemos aprendido un montón, muchísimo de agua en estos últimos años. Y algo estamos comenzando a aprender de agricultura, pero de ninguna manera no soy ni quizá un aprendiz de algunos temas agrícolas. Sin embargo, lo que hemos podido vivir y conversar con los agricultores, con los ingenieros agrónomos, etcétera, a nivel de lo que es el desarrollo agrícola, lo que creo que debemos hacer, y eso es lo que estamos nosotros tratando de hacer como compañía, es trabajar con los agricultores para que ellos puedan generar una diferenciación de productos que les permitan una mayor rentabilidad en el campo. Pongo un ejemplo, que puede ser un poquito jalado los pelos, pero pongo un ejemplo. En Arequipa y en la zona sur del Perú se siembra la sandía, ¿no? La sandía, sobre todo en la zona más de Moquegua y Tacna, se siembra la sandía. Y la sandía es un producto que se compra muchísimo, es riquísima.
y se vende aproximadamente en los meses de verano, fines de diciembre, enero y tal. Nosotros, con un sistema de parcelas demostrativas y un trabajo con agricultores de la zona, a nivel de lo que era una experimentación con el sistema de riego, el sistema de cómo se ponía una geomembrana encima, etcétera, etcétera. No conozco el detalle de la parte técnica, pero logramos que se saque la sandía en el mes de octubre. Entonces, ese agricultor que sacaba su sandía a fines de diciembre y, por decir una cifra, vendía la sandía a 2 soles, en el mes de octubre la podía vender a 4 soles. Entonces, yo creo, para responder la pregunta, que hay que generar dos cadenas. La cadena de consumo interno, bajo iniciativas de este tipo que permitan diferenciar a la zona de Arequipa, aprovechando su clima, aprovechando su situación geográfica, la radiación solar, el agua limpia que se tiene ahora. Eso es una primera parte, y generar una suerte de consumo interno de mayor valor, ¿no? Hoy día la gente se preocupa muchísimo más que antes por productos que tengan un nivel de limpieza mayor, ¿por qué no si son orgánicos o lo que fuere? Yo creo que hay un espacio en el mercado nacional interno para este tipo de productos con diferenciación e innovando. Y la otra parte es encadenarnos hacia afuera, ¿no? O sea, hacia lo que es productos de exportación. Entonces, en Arequipa ya se están haciendo pruebas y ya se está trabajando a nivel de varias asociaciones de agricultura, de agricultores, con palta, arándano, uva, sino que son, digamos, iniciativas aún pequeñas, ¿no? Entonces, lo que nosotros pretendemos es, en los siguientes años, apoyar para que haya un cambio significativo en parte de la agricultura que permita lograr productos que generan muchísimo más valor económico por hectárea. Entonces, eso es lo segundo que hay que hacer, ¿no? Y ir tecnificando la agricultura y logrando, pues, lo que debe ser un producto de muy buena calidad, y que además el agricultor tenga mejores utilidades, mayores ingresos, va a dar más empleo, empleo de más calidad, y el agricultor va a poder además diversificar y capitalizarse, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el camino. Señor Cáceres, bueno, veo que el ingeniero Mucho también levantó la manito, quiere hacerle una pregunta, pero antes de darle el pase, quiero leer unos comentarios que nos están llegando en redes. Por ejemplo, señorita Diana Salgara, agricultura y minería, sinergia multiplicadora, nos dice. El señor José Luis Yacho Rivera, el aporte de Cerro Verde, perdón, Carlos Albarracín. Solo felicitar por el gran trabajo que están realizando y que sí se puede trabajar minería y agricultura para el beneficio de ambas partes y como ejemplo mundial. Ahora sí, me permito darle el pase, eligieron mucho para su pregunta. Adelante, ingeniero. Sí, gracias. Me permito preguntar, sí, sabemos que Cerro Verde tiene viveros forestales, creo que hacen recorridos, digamos, para conocer, y también, como no se enseña minería prácticamente en los colegios, si hay visitas guiadas, digamos, a estudiantes que quisieran conocer la mina, porque es una mina moderna, porque mucho hoy día se discute, pues la gente sigue viviendo con los paradigmas del pasado, ¿no? O sea, de la minería antigua, ¿no? Eso es lo que ha quedado prácticamente en la mente casi de la gente, pero cuando nosotros decimos, sí, existe la minería moderna, ya está en el Perú, y uno de ellos es Cerro Verde, pues, ¿no? Entonces, yo creo que una tarea también es eso de hacer conocer, ¿no?, la que es la minería moderna, qué consiste, cómo es la gestión del agua, cómo es la gestión de la maquinaria, cómo es movimiento. Entonces, no sé si los estudiantes también pueden visitar, ¿no?, de los colegios, que, ¿no?, al margen
de todo el apoyo que está dando también en la educación, el conocimiento, de que sepa la gente, ¿no?, si Cerro Verde tiene estos programas, estimado Pablo. Gracias, Rómulo, por la pregunta, porque precisamente soslayé de comentar este tema en mi presentación, el tema de los viveros. Nosotros tenemos dos viveros, digamos, fuera de la mina, y tenemos un vivero especializado en temas en plantas que son de la zona, cactuarias, etcétera, etcétera, un vivero sumamente interesante. Pero hablando de los viveros que tenemos fuera de y manejados por nosotros, tenemos uno en el distrito de Uchumayo, en la zona de Congata, y tenemos otro en Yarabamba. Estos viveros son viveros que su primera intención fue generar precisamente digamos, algo que es muy importante, sobre todo en la niñez y la juventud, el conocimiento de lo que son nuestra riqueza natural, ¿no? Entonces, así comenzamos, pero ahora tenemos un vivero donde tenemos efectivamente plantas locales, árboles forestales, ¿no? Que lo que hacemos es nosotros, a través de convenio con municipalidades y con organizaciones sociales de Arequipa, donamos estos plantones y les hacemos un seguimiento al plantado de estos árboles. No tengo una cifra a la fecha, pero hace un año atrás estábamos en más de 1 millón de árboles que habían sido plantados. Hoy día nosotros, este vivero ya tiene varios años, hoy día tenemos una capacidad de producción interesante de plantones, son alrededor de 150,000 plantones al año. Hemos diversificado, tenemos también frutales y estamos haciendo algunos experimentos con los agricultores locales. Y también ya nos hemos dado un paso adelante y tenemos un laboratorio biológico en el vivero que nos está permitiendo hacer trabajos sumamente interesantes. Por ejemplo, estamos tratando ya, digamos, este año, que es un año que se ha complicado todo por la pandemia, estamos a mitad de trabajo, pero el año pasado veníamos con mucha fuerza en lo que es la aclimatación del árbol de la quina, ¿no? Nuestro árbol emblemático, árbol de nuestro escudo nacional, que además también a raíz de este tema del COVID, en los primeros meses del año se habló mucho de él por el componente que tiene antibacteriano. Estamos en pleno proceso de adaptación, ya tenemos algunas especies nativas del árbol de la quina. Entonces, es un trabajo sumamente interesante. Pero todo esto, como conversábamos hace un momento, si uno no lo enseña, no lo comunica, no existe. Entonces, hemos creado un programa que ya tiene varios años que se llama Vive Cerro Verde, que es un trabajo que se hace con alumnos de los colegios de Arequipa, alumnos de colegios públicos y privados. Los alumnos de los primeros años de media, primero, segundo, tercero, visitan nuestros viveros y les hacemos una exposición de lo que es la mina Cerro Verde, etcétera, etcétera, y los hacemos participar del proceso del vivero, donde también tenemos hidroponía, es decir, es un aprendizaje in situ de lo que es la flora de Arequipa y el trabajo que se hace por desarrollarla. Y para los alumnos de cuarto y quinto de media, los llevamos a la operación minera, ¿no? Todas las semanas tenemos visitas de colegios. Hemos llegado en un año pico a tener
más de 20.000 personas que han visitado la mina. Y a este grupo se suman alumnos de institutos, de universidades, de organizaciones sociales, etcétera, que visitan nuestra operación minera y les enseñamos la operación de concentrado, la operación de lixiviación, de cátodos de cobre, la planta de tratamiento, etcétera, etcétera. Este año no nos hemos quedado de brazos cruzados. Acabamos de sacar un producto al mercado que se está trabajando, se está iniciando el trabajo con los colegios de Arequipa, que es una visita virtual a la operación minera y a los viveros, que es sumamente interesante. Es increíble cómo la tecnología puede estar al servicio de la información y de la cultura de tal manera. Realmente es un producto muy bueno, que además permite interactuar a los muchachos, hacer preguntas, e incluso hay colegios que toman esto como parte de sus cursos de regulares, ¿no? Entonces, esperamos el próximo año, en el momento que nos liberemos de este virus, podamos continuar con las visitas presenciales. Pero sí es parte fundamental de nuestra interrelación con Arequipa. Señor Alcázar, ya para finalizar, nos gustaría, por favor, tener sus conclusiones finales de usted y de Ligiro Rómulo Mucho, por supuesto. Ok, no, yo solamente ya he hablado lo suficiente, creo, no quiero cansarlos. Quiero agradecer nuevamente a nombre mío, a nombre de Cerro Verde, de la gente que trabaja en el equipo de comunicaciones, de relaciones comunitarias, de la vicepresidencia corporativa, de la doctora Julia Torreblanca, así como el presidente de Cerro Verde, el ingeniero Derek Cook. Agradecer a Agromín por habernos invitado y poder haber compartido con ustedes un momento de cosas positivas que nos llenan de orgullo, que han significado muchísimo trabajo, pero que, como decía, lo más importante es que le dan sostenibilidad en el tiempo a una ciudad como Arequipa, que tiene mucho que dar al país todavía. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ingeniero, mucho adelante, por favor. Bueno, nuevamente las infinitas gracias a Pablo, a Mari y todo el equipo. Y saludos para la doctora Julia Torreblanca, por supuesto. Y también a todos los que hoy nos han visto, creo que son más de 600 viendo en simultáneo, lo cual dice que Agromín sigue avanzando con su proyecto de hacer, difundir, diseminar, compartir, ¿no?, todas las mejores experiencias que existen en el Perú, tanto en la sur, norte, centro, ¿no? Y eso realmente nos enaltece, nos alegra mucho, porque creo que estamos aportando con un granito de arena, ¿no?, de lo que el Perú necesita, los jóvenes especialmente, quienes son los que hoy tienen que construir el país, que conozcan el país que tenemos, la riqueza que tenemos, los recursos, nuestro pasado histórico, de manera que son solo los recursos valiosos que nos deben ayudar ahora a la recuperación económica de nuestro país. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias también Rosita y también a Robert, ¿no?, que nos colabora permanentemente. Y bueno, buenas noches, gracias. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, señor Pablo Alcázar. Y bueno, los esperamos en nuestro próximo webinar, el próximo martes, igual como siempre a las 8 de la noche. Gracias a todos los que nos han seguido el día de hoy y buenas noches.